Hola, buenos días amigos de YouTube, amigos de Ignacio Zaragoza, amigos de México, la comarca lagunera. Estamos llegando al ejido Ignacio Zaragoza. Este ejido me vio a mí nacer en el 1957, aquí dura hasta la edad de 12 años. Aquí estamos viendo, mira, les digo, bonitos señalamientos. Ah, caray, se me perdió. Espérate que aún no hay un señalamiento. Ah, ching. A ver. Ah, ya está, excuse me. Ahí está, Ignacio Zaragoza. Bienvenidos a Ignacio Zaragoza, ¿eh? Así debe ser, todos los bonitos ejidos que estén señalizados. Vamos a entrar despacio, vamos. Aquí esta casa es nueva, ¿eh? Por acá andaba, me dijeron que andaba haciendo por acá casa este Kiko Baraja. No sé si será la de él, está bonita. No sé cuál será. Estos terrenos eran agrícolas, pero ya no hay agua. Sí. Está bonita la casa. No sé si aquí sea. Están desayunando ahí en el solecito. Vamos a entrar despacio así porque vamos a ir viendo, vamos a ir mencionando. Yo salí en el 69 de aquí, ¿eh? Ahí les va, ¿eh? Por ese rinconcito de ese mezquite, pues por ahí me acuerdo que las gentes que vean antes, doña Tuti, don Basilio, doña Luz Hernández, Felipe Gutiérrez, Lupe, la esposa de él. Felipe Gutiérrez, papá de Raimundo, de Manuel Gutiérrez. Ahí viene, ¿no? No, ahí viene uno, no sé quién será. Sí, esta casa, pues no, en aquel entonces no existía, no sé quién vive aquí. Me acuerdo de las gentes, bueno, que eran en este tiempo adultos, y los que eran de mi edad, pero yo estoy hablando de las casas. Sí, por aquí, le digo, aquí las casas allá pequeñita del cerro, de Luz Hernández, de don Felipe Gutiérrez, doña Tuti, don Basilio. Sí. No sé, por acá en estos lados vivía también Pablo Castillo, Antonio Gutiérrez, pero no, aquí no, más adentro. Vivía también por aquí un señor, papá de Chilo Juárez. ¿Ya ves cuántos alimentos tiene? Acá por este lado, pues esas casas me hace que son nuevas. No me deja el sol por este lado, Por aquí la entrada había Polito Villegas también. Polito, sí, creo que llega era Villegas. Ahí a lo mejor les voy a cambiar el apellido a algunos, Dale. Sí, por aquí veo a Pablo Castillo, Antonio Gutiérrez. Más para allá vivía el Nabo, el papá Jaime Esquivel, mi amigo, que también falleció ahí en Juárez. ¿Aquí vivía? Ahí. Y por acá, por este lado, pues llegando acá vivían los Nájera, bueno, los Marcelino Nájera, Jesús Nájera, Manuel Nájera, Nando Nájera, no sé si eran en esa esquina. No, exactamente no, no crean que vengo por acá atrásito antes de subir a la capilla, vivía Juan Rodríguez, Juan Grande, vive todavía, me supongo, el papá, pues no creo que ya no. Por aquí vivía adiós. No, pues por aquí sí, pues estos callejones, Pablo Castillo y todo eso. Ya no me acuerdo, voy ahora sí, acordándome de las familias, pero exactamente no. Por acá en una esquina, mira que aquí era donde había Los Ángeles, por aquí este rumbo, porque estaba contra esquina de... La casa me estimó alta por esta. Contra esquina donde era la Conasupo en aquel entonces. Por aquí vean Los Nájera, Marcelino Nájera. Que era primo de mamá, Marcelino Nájera Vélez. Por aquí en esa esquina había don Hilario Lazarín. Por aquí, no exactamente. Allá atrás había Nacho Rodríguez y luego por allá Juan Rodríguez, Juan Grande. Acá de este lado a mi izquierda había los de La Rosa, creo, No estoy exactamente ubicado, tengo mucho que no vengo. Helio de La Rosa, Sergio de La Rosa. Doña, no me acuerdo cómo se llama la señora que tendía. Por aquí vivía donde don José Ángel Rodríguez. Don José Ángel. Aquí había varios Rodríguez y creo que no eran ni familiares, Esto es Zaragoza, señores, Vamos a ir por el comisario general. A ver si nos ayuda a hacer un recorrido guiado. Estas canchas no existían, esas son nuevas. Sí. Acá estamos llegando a esta esquina. Ah, caray. No, era. No sé qué, no me acuerdo si ahí vivía Leonor Leiva. Sí, yo creo sí.
¿Dónde era León Leiva? Por acá vivía este Amador de la Cruz, esta Tella. Allá atrás vivía mi primo Benito Maquero, este don. El papá de él se llamaba, híjole, me olvida cómo se llamaba. Pola se llama la mamá, creo. Que también son primas, son rubio. Por mi tía Sierra, Sierra Rubio, la madre. Aquí era la casa de Bruno Rodríguez, ahí era la tienda, Bruno está haciendo tienda ahí. Bruno Rodríguez, sí. Acá a este lado vivía, híjole, no me acuerdo, sí. De acá en la esquina. Por aquí vamos a llegar donde. Mi tío Manuel. Donde era mi tío Manuel, por aquí en una casa de esta. Se me hace que era ahí mi tío Manuel. Me hace que era ahí. No, esta que está acá. No, ahí era. Ah, era allá. Mi tío Manuel vivía. Por aquí andamos. Ahí vivía Mecho Gutiérrez. No, mi tío Manuel vivía aquí. Sí. O ahí, no, aquí, ¿verdad? Ahí vivía mi tío Manuel. Allá atrás vivía Lupe, Nacho Esquivel y Lupe. ¿Quién sabe quién le pedía a Lupe? Vamos a. Ahorita vamos a buscar. Vamos a. A ver. Por aquí debe vivir Kiko, el comisario Gidal. Sí, vamos a preguntarle a él, a este señor. A preguntarle. Buenos días. Oye, ¿dónde vive Kiko Rubio? Ah, ya andaba así, yo sabía que por aquí. A ver. Gracias. Gracias. Lo andamos buscando. Sí, pues qué. ¿En este? Por aquí vives. Vamos a ver a mi primo Kiko Rubio. A ver qué dice. A ver qué dice. No, hasta no se levanta, Kiko. Kiko Rubio, levántate. ¿Qué, Kiko? ¿Por qué te levantas tan tarde? ¿Cómo estás? Me cuenta, ya te cuento. Vamos a quedar en el corral. ¿Qué ole? Se paró una troca. Juan Sánchez. ¿No te acuerdas? Sí, pues cómo no me acordaba de Juan. No, él no se acuerda de mí. No, pues no. Ya cuántos años, sí. Aquí estamos viendo a Juan Sánchez, alias Campillo. ¿Le dan Campillo? Campillo. Campillo. Le pregunto, no la vaya a regar y se me enoje y me agarra bordonazos. No, le dicen todos. ¿Qué puedes, Campillo? No me conoces, ¿eh? Pues, quiero. Soy hijo de Nicolás Rubio. Benito. Benito. Oye, ¿quién te vio a mi tío Manuel? Benito Rubio. Oye, Adrián, ¿qué? ¿A qué hora vienen a saludar o qué? Vámonos, estoy viendo acá la casa esa, ¿verdad? ¿Eh? Esa es la. ¿Quién es? ¿Este es tu chavo? Sí. Es Benito. Yo soy Benito. ¿Ahí es donde vio a mi tío Manuel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? No, pues bien. No, pues ya no me acuerdo de él, ¿no? Yo que yo me acuerdo de esa casa, la de mi tío Manuel, dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo le hicieron? Sí, mandé, te mandé un mensaje ayer que iba a venir hoy, ¿no te dijeron? No, ¿dónde me lo mandaste? Le mandé a tu hijo en el Face. Digo que te iba a hablar, ¿no? Sí, andan guarros todavía. Sí, andan de amanecida. Sí, ¿ya lo miraste? ¿Ya lo miraste? No, ¿dónde anda tu hijo? No, no, yo le mandé un mensaje que dijo que te iba a hablar, ¿no te habló? Aquí andan los dos. Ah, ¿sí? De anoche. Sí. Ahora, no, pues vamos a. Pues aquí estamos con el comisario Gidal, Kiko Rubio, Francisco Rubio, pero le dicen Kiko, más fácil, ¿verdad? Nos cerramos palabras. Y ahí le pedimos autorización para un recorrido en el rancho, nos va a acompañar, pero primero arreglar unos asuntos. Vamos a empezar solos. Ahí viene Marcos. Gracias. Ahí nos vamos ahorita. ¿A qué hora regresas? ¡Ahí te caigo! Pregúntale nomás por una calle, si te conoce. Pregúntale por algo. Déjale. Sí, se voy grabando. Pregúntale por la calle de Isabel, ¿quién es? Oiga, señor, ¿no conoce a Marco Rubio? No, es que no. Órale. Me dice que anda, me dijeron que andaba borracho. ¿Cómo anda? Me dijeron que andaba borracho. ¿Cómo estás? ¿Vamos a ir a la casa o qué? ¿Eh? Vamos. Súbete. No, ahí está en correcto. ¿Estamos de acuerdo dónde vive? Sí, ahí está el carro, el mezquite aquel. Ahora.
No, déjame abajo para irme contigo. Por laguna se cayeron los cerros allá. ¿Eh? Se te cayó la coca. Se le cayó. Allá atrás. Con Kiko. Con Kiko. No, lo más vinimos nosotros. Sí, ¿cómo anda? ¿Qué vamos a ir a saludar? Le voy preguntando a alguno acerca por mí, ¿eh? Ah, no sé, no me acuerdo, fue mi papá. Sí. Sí, ahí en Santa Cruz. Ahí salió. Porque yo desde ahí me salió. Sí, ahí andamos. Sí, es que andamos muy de la raza, barro una yegua y todo, ¿no? Que sigue todo aquí. Lo pudimos ir a jalar en los invernaderos, ¿eh? No llevo una casa por ahí. Marchó, güey. ¿Eh? No, ¿podemos correr o qué? ¿Antes de qué? Sí, sí. Sí, ya. Pues seguimos aquí circulando por Ejido Unidad Zaragoza. Por aquí, vamos a ver, por aquí vivía Salas. Por aquí vivía este Santos, el Taolamba y su hermano José Luis. Dale más para allá. Vamos hasta donde tope. Cuando llovía no caía agua. Sí, sí cae. Aquí al final del rancho, allá vivía doña Luz Torres. Por acá vivía don Juan Torres, pero no veo ni ruinas. Juan La Bocina, Susano. Por acá vivía Severo de la Torre. Ah, saludos a mi amigo Roberto de la Torre, el Chojo. Por allá está en Nuevo México. Hace días me mandó un mensaje. Adiós. El Roberto de la Torre y Francisco y Rosabelia de Severo Torres. No sé dónde quedaron esas casas. Aquí no hay casas. ¿Sí? Vamos a darle hasta allá. Vamos a ver las ruinas. De Zaragoza, señores, virrachito querido. Y hoy me encuentro muy lejos de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos, y la tierra que me vio crecer. La nostalgia me... No sé qué más. Fíjense que aquí estaban, aquí el Pinavete estaba el temporal de Jesús. Acá, mira, don. No, quién sabe qué. No sé quién será. ¿Qué están quemando? No sé. Por aquí estaba la casa de doña Luz Torres. Ya no hay nada. Dale vuelta por aquí. Nada. Regrésate porque ya. Una vez nos moríamos de sed, llegamos ahí, entonces Pinavete a tomar agua. Ah,
allá, de la lluvia, quedaban puros tepocates y lodo, así tomamos. Nomás cerramos los dientes porque no se pasaron los tepocatitos. Pues este era el límite del rancho, por aquí estaba la casa de Luz Torres, aquí había mi tío Beto, Kika, Armando Guardado, mi amigo allá en San Antonio, Texas. Sí, sí, güey, eso donde llego. Acá llegas al cerro. Acá no, ya no es rancho. No, ya no hay salida. Acá está atrás el cerro La Chorrera. Allá enfrente vemos. Enfrente vemos el cerro del Guano, allá aquel lado. ¿Este hombre qué anda haciendo? No, no es el carbón. Y un remolque con tierra, el que pasó ya. Pues sí, señores, allá tenemos el tinaco. Mira, todos los ranchos tienen un tinaco. Ahorita vamos a pasar para que lo vean, para que no crean que Zaragoza no tiene tinaco. ¿La casa verde quién es? Es la iglesia, es la capilla. ¿Vamos? Vamos a la capilla. Vamos a subir a la capilla. Fíjense que no me sé cómo, qué virgen es la patrona de esa capilla. San Zaragozina, ¿no? Es que yo muy poca vez iba a la iglesia. Andaba en medio, me andaba ni hermano ni católico. Sí, luego pues por este lado vivía Severo La Torre, vivía Salas, ¿cómo se creó la hija Salas? Se llamaba Gonzala, algo así. Abundio, también de hijo de Salas. Mencho Gutiérrez, este Ladio, el Tumina, el Chirino. Por aquí vean los castillos, no sé por dónde, este. Los Barajas Castillo. Leticia Barajas Castillo, creo que ya murió Leticia. Este Kiko Barajas Castillo. Ricardo Barajas era el papá de Kiko. No sé dónde vivían. Por este rumbo vivían. Ahorita vamos a ver porque para mostrarles dónde viví yo, dónde nací. Y vamos a ir a caer allá con los Gutiérrez. Allá con. ¿Qué será? Manuel Gutiérrez ya creo que ya murió. Con Raimundo. Vamos primero con los Gutiérrez, ¿no? Vamos primero a ver la casa donde vivía yo nomás. Vamos a llegar a pasar. Sí. ¿Dónde es? Dale. ¿Todo está de pie, papá? ¿No sabes? No sé qué hay ahí ya, no creo que haya nada. ¿Quién la compró esa? Esa casa se la vendió mi papá, Ismael Nájera. ¿Y si le preguntamos cuánto quiere nomás? No, ya no hay nada, eran puros adobes. ¿Pero cuánto valdrá? No, pero ¿para qué queremos acá? No tiene caso. Hacemos un altar de YouTube. Ahí está la casa donde iba Manuel Rubio, era mi tío Manuel Rubio. Ya murió también mi tío Manuel. Aquí está donde estábamos con Kiko, ¿ah? Sí. Me acuerdo cuando fue la boda de mi tía Silvia, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y por aquí hay una tiendita. Este lado. Ahí está la casa de Bruno Rodríguez, don José Ángel, don Emilio Rodríguez, papá de Bruno. Ya no me acuerdo muy bien, Dale vuelta ahora aquí para pasar por la escuela, a ver si hay ¿no carretera? ¿No vamos a comprar amargosas ahí? No, ahorita venimos. Ande por acá. Por acá, por este lado, pues no sé, allá por aquí había Chepo de la Rosa, no sé, aquí en la esquina. Jorge Vélez, tiene que ser algo tuyo. Jorge Vélez, allá de Viesca, son los Vélez de Viesca. Pues aquí está lo que sería alguna plaza, yo no la conocí, está seca. Dale para allá, está la escuela. ¿La izquierda? Sí. Para allá, dijo Toñita. Aquí no pueden entrar, pero allá se ven los salones viejos todavía. Escuela Ricardo Flores Magón, ¿Te tocó venir a clase aquí? Bájate poquito, párate un poquito. Vamos a pasarle los... Párate. ¿A dónde vas? Para allá. No, pero allá no se ve, de acá atrás se ve. Vamos a ver los salones viejos, nomás por la barandal, que no podemos meternos. Si nos metemos nos va a regañar este don Lucio Villegas. Hijos, me confundo con la... Al fondo están los salones viejitos todavía. Ahí era. Centro de Salud, por aquí había unas bodegas equidales, donde es Centro de Salud, mira. Centro de Salud, caray, otra vez. Ignacio Zaragoza, Viesca, Coahuila. Creo que por ahí vive
donde iba este Miguel González, Pepe, que hay una fiesta grande ahora. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a seguirle, vamos a ver si me acuerdo. Aquí estaba la casa del maestro, ya no hay nada, en Tabarda. Por ahí deben de vivir los González, donde va a ser la fiesta hoy, en esa casa amarilla. A ver, espera, no, para acá, espera. Dale para acá. Ahí va a ser la fiesta, con Pepe González. Ahí en las Chivas. Bueno, hermano de Chito, hermano de... Tato, Licha, Socorro Torres, la mamá y Miguel González. Nosotros vivimos por este rumbo. Aquí debe vivir Juan, debe donde vivía la casa de Juan el Torro, creo yo, Juan Vélez, mi primo. Voy viendo puras nubes. ¿Por qué no me dicen? A ver, vamos a ver. Vamos a ubicarnos, ¿eh? Dale hasta allá. Aquí esta casa debe ser nueva. Ah, no, espérame. A ver, por aquí vivamos nosotros. Ya que ya son nuevas. Dale para atrás. Porque... Vale. No, para atrás, vamos a agarrar el principal para ubicarnos. Estas residencias son nuevas. Sí, vivía Juan el Torro y luego vivía Yoya y luego veíamos nosotros. Nosotros veíamos por aquí, más o menos a esta altura. Me supongo que Juan el Torro compró todos estos terrenos. Bueno, los hijos. Este Héctor. Pues sí, señores, recordando de viejos tiempos, yo salí de aquí en 69. Digo, ahí en esa donde la casa de salud era las bodegas Ejidales. Ahí enfrente era donde vivía en un tiempo la casa de mi tío Pablo Tapia. A la época. Y después ya compró sus barajas, puso tienda. Y ya últimamente viven ahí los González. Los de Miguel González. Por aquí era casa de mi tío, Juan, pero no vamos a llegar, porque no queremos detenernos, ¿sabes? Espérate. No. Vamos allá. Párate ahí. ¿Dónde? Aquí en esta casa. ¿Quién es? A ver quién hay, a ver quién vive. ¿Corre? No, no voy a correr. Buenos días. ¿Dónde está por ahí don David Vélez? Un solecito. No, que andamos. Le digo a la gente que se va a hacer uno viejo y se parecen todos. Hay cuenta mi tío Pilo. Cuando se murió Irene, estamos aquí parados Toño y yo, estamos echando una cerveza. Que venía un señor con un bordón. ¿Este quién es? Le dije, se parece a don Nacho Sánchez. Dijo, es el cuate, es mi hermano. Igualito, le dije, ya se venía igualito. Sí, ya con... En hace un tiempo trajo el bordón. No, ya el cuate, cuando ya estuvo viejo, que sí, traía su. Sí, haz de cuenta que estaba viendo a Nacho. Haz de cuenta que hace cuando estabas viendo igualitito. Este hombre, pues yo le dolía mucho la rodilla. Ahí. Parte y ya, ya comenzó ya tiro así. Sí, pues ya empieza uno que le duele todo. Yo ya me duele todo ya para correr 200 metros batallo. ¿Todavía le echas carrera? No, ya no, es que... Ya te retiro todo. Ahora ando con los videos. Sí. Nomás que veníamos nomás entrada por salida, ¿eh? Ah, sí. Y porque allá en Torreón, en la cerrada, están haciendo la reliquia de la Virgen y nosotros formamos parte de eso. Y el Nati estaba con el chocolate allá, le digo, ahorita venimos. ¿Cuál?
Ahorita, ahorita. Ya no vamos a irse más. Ahí atrás, en la, ahí atrás donde eran, donde veníamos nosotros, hay unos bardos grandotos que me vi. ¿Vieron ustedes? Recunando, ¿no? Ahí enterrado acá. Héctor, este es mi gaja. Ah, sí, pues se fugó hasta allá, ¿verdad? Sí. Abarcó todo lo que era Yoya y todo. Sí, todo eso. Ahora. Sí, pues ahí, donde era Yoya, está otro, Nando. Atrás de Yoya está Nando. Ahora. Y el, del solar de Pilo, le vendieron la mitad, Pilo se la vendió la mitad a Juanillo y la mitad a Yoya. Dicen que a Yoya, Concho, ¿no? De Yoya. No dicen que el solar de Yoya, decía. Pero pues ya tampoco lo vive ahí. Ahora Juan Alberto es el que llena. Ahora. Es que día que estoy de Juan. Y Efraín encorraló todo, ¿qué tal? Órale. Cuando ustedes se fueron, ¿a quién le vendieron primero? ¿A Mayela? Supuestamente a Mayel. Supuestamente a Mayel. A Mayel fue el primero que le vendieron. Sí. Y luego, después Mayel le vendió al tío Pedro. ¿A quién? A mi tío Pedro Gavia. El esposo. Ah, no, no, yo no me acuerdo de Pedro. Ahí vio, es que mi mamá y las muchachas una fueron a Monterrey a mi tío Pedro. Y allá dice que le dijo, Irene, yo me quiero ir para Zaragoza. Y se vino. Porque yo allá me quiero morir, querido. Y no, vino mi tío, aquí estuvieron y lo ya le compramos ayer el solar. Hablando de los viejos, ahora que anduve allá en un aniversario en Benito Juárez, hay muchos Vélez. ¿Hay Vélez ahí? Y este, estaba. Y estaba uno ahí. Yo ahora que anduve corriendo estaba más delgado. Y le dije, mira, hace cuenta que me estoy viendo yo ahora que estaba más delgado. El mito, le digo. Digo que siendo unos familiares se cuenta y se parece. Ahí yo lo vi ahí en Benito Juárez. Y acá, el otro día pasamos por Viesca también, veníamos de Parras. Bueno, más pasamos. No, pues vamos a ir. ¿Los familiares de mi tía Emma? De mi tía Emma no hay nada. No, pues mi tía Emma son los rubios, Kiko, Marcos. Del güero, no sean unos que... No, ellos no, ellos no, ellos son. Del güero eran de Villajuar, que son de... Los que están en Torreón, ¿no? Sí, los de mis primos, Martín, Omar, todos ahí están en Torreón. No están aquí muy bien. Y caminaba igual que mi tupi, lo dije, este es Pedrito, pues para el otro. Nuestro Pedrito. Nuestro Pedrito. No, venimos a dar la vuelta porque dijeron que querían verlos en la tele a estos hombres, ya los vamos a pasar a la tele, ahí está Pedrito Vélez, dirá. ¿También va a salir en la tele? También, de modo. De modo. Embosado, pero va a salir. No lo van a conocer. No, sí lo conocen. Luego leo con el pelo canoso, luego lo conocen. Sí, lo decía que canoso de agua. Sí. Otra vez nos vamos a llegar aquí para que nos vamos a ir pronto porque pues no venimos sin permiso. Allá nos saludan los parientes que veas. Sí. No, y es que ahorita hay muchos pendientes, pero un día venimos con más tiempo. ¿Trabajas en la Yonder? No, esta camiseta la compré porque me gustó. Hay camisas que venden de todas las marcas. Tengo una de Caterpillar, tengo una de John Deere, tengo una de Jeep. Esta es de John Deere, una de Jeep. Y había de todas, y el día que fui a buscar ya no hallé. Faltó Chevrolet, faltó Ford, faltó Nissan. Nomás compré esta... La de Caterpillar y la G, no, compré tres, ya no pude hallar. Y luego 200 pesos, hay baratas. Y no sé, casi no se despintan. Yo dije, a lo mejor a un equipo de jugadores. No. No. Las compré. Y tengo las de las tres. Y busqué más y no he hallado. Al rato sale. Tengo rato que no la vemos, Alicia. Ya no viene casi, pues que estuvo enfermilla y yo fui el día de finanzas a buscarle y no salió. Ay, no estaría allí. Ya no he ido para allá. Es que ya yo tengo tiempo sacando los videos estos y me entretengo todo el día. Vamos para allá, vamos para acá. Ayer fuimos a Maravillas. No había nada. Nos engañaron. Es hasta mañana, el aniversario. Sí. Y que fuimos a visitar el la ciudad natal de Horacio Piña García, ahí nació en Maravillas, Coahuila. Ah, sí. Es que dicen que de Matamoros. No, realmente nació en Maravillas. Ajá. ¿Horacio Piña? Pues sí. Sí, porque hablando de Horacio Piña, ahí en el barrio, estamos hablando de hace muchos años,
dijo Eric. Dijo, no, 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 no. Dijo, ahora su piña no es de Matamoros, ahora su piña es de Maravillas. Dice que es de Matamoros porque es un municipio de Maravillas. Maravillas. Ah, no, no, sí, nadie te lo quita, pues es de Maravilla. Bueno, en Matamoros también hay un barrio que se llama Maravillas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este, el futbolista Uribe Peralta, en la biografía dice que nació en Torreón, pero no, nació en la partida. Entonces, pero le ponen para hacer un más, algún lugar más conocido. Aquí por la calle del centro que entras adentro del mercado, por ahí está, tiene, una vez tenía este molino allá afuera, ahí tiene una venta de alimentos y maíz y todo. ¿Quién? Horacio Piña. Ah, sí. No hace mucho que lo vimos yo, David, que estuve yo con él ahí. Y por ahí tiene un expendio de cerveza y todo. Le decía, les digo yo en el video, le digo, Horacio Piña era mi familiar, le digo, me conviene. Le digo, porque Horacio Piña, pues era primo de Lupe Piña, la de Samuel. Sí, y le digo, ya, soy primo del primo de la prima de la prima. Oye, y cuando estuvo de pelotero, estaba así como este muchacho. Sí. Se veía grandote, delgado. Pues, ¿por qué le pusieron lejote? Por eso, por flaco. Y ahora no, está chaparrón, pues está grueso. ¿Entonces sí, todo vive? Sí, bueno, está cuando... No sé si decir sí, que ya se muera. Que se muera. No sé si oído decir que se le muera. Ya, todo el mundo. Ahí estaba. Ya, porque ya debe tener como 90 años, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo cuando me acuerdo, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años cuando ese inventador se pidió ser famoso. Sí, pues ahí esa es la historia. Que... Dicen que ya vino con billetes. ¡Eh! Ya vino con billetes de allá. Ahora. Ahorita fuimos con él, nomás dijo que iba a ser un asunto. Iba, andaba. Y este... Sí, pues dice que fue el primero que portara el anillo de campeones de allá. Le tocó, pues. Era parte del equipo, ¿eh? Es que le dan un anillo a todos los jugadores. Un anillo de campeones. Pues yo no los dejo, señores, porque... Ándale. Me voy y no me voy. Ah, nos vamos, don Pedrito. Tumberlo. Ándale, igualmente. ¿Y Esther? ¿Qué razón me dan de ella? Esther. ¿Esther? Ah, pero todavía ve la fe. Sí, ayer allá preguntaron por ella, la vía, y dijeron que no iba porque estaba cuidando a Rubén, que estaba quedando las costillas. Ahora. Y ella no fue, ni Chita ni Sara fue, que andaban en gripa. Hay mucha gripe ahorita. Ahí los veo, pues. Ahí nos damos una vuelta después. Bueno, acabamos de visitar aquí a la familia Vélez Guerrero. David Vélez Guerrero, Pedro Vélez Guerrero y sus hijos, ¿eh? Aquí por aquí en esta esquinita vivía Carrión y Chencha. Por aquí la Micaela, este May Carrión, algo así, May. Allá atrás vivía, atrás de acá donde es el templo, vivía mi tía Madalena, mi tío Daniel Vélez. Y más allá, pues Catalino González, allá más pegado al monte. Y seguido Catarino González, pues para vivía don Antonio Rodríguez, don Antonio Esquivel, Chago Sánchez, Eloy Esquivel, Chuyina, la mamá de Rubén. Saludos, Rubén, por allá en Hidalgo. Y Felo, saludos, Felo. Acá andamos en tu rancho. El Candelo también por ahí vivía. El Raúlillo. Y por acá, pues acá vivían los Gutiérrez, yo creo. Por aquí No, Gutiérrez no, Ortiz, ya le cambié. Esteban Ortiz, y esta Severa, quién sabe qué. Por aquí vivió un tiempo mi prima Lourdes, se vino de Torreón y aquí duró un tiempo, pero volvió a ir para Juárez. Por aquí vivió Jaime Lourdes, Chelly. Pues estoy al tanteo, exactamente, ya está cambiado las cosas. Vamos a ir a la capilla en unos minutitos. Porque dijo Pablo Neruda, si quieres ver el paisaje, sube al cerro. Y nosotros vamos a ver. Ahí está la capilla. Pues este es de Zaragoza, señores. Bonito pueblo, No, mejor que el de Don Jaimito. Fácil, ¿verdad? Sí, Jaimito. Bonito. Sí. Mira. Aquella que dice Jaimito que es ranchito con tarderas arreboladas. Y que piensa que tanto cuento dice. ¿A la derecha? Sí, a la derecha, vamos al... ¿Vieron de dónde está? Acá anda ya.
No nos vamos, Marcos. Por aquí vi a Juan Rodríguez, Juan Grande. Y el papá no coco se llamaba Emilio Rodríguez. Ahí así, vamos a subir al cerro. Oye, ¿dejé mi coca? La tomó la coca. No es cierto. Sí, ¿cómo no? No soy mentiroso. Entonces, ¿de quién es la tuya? Bájala, bájala ya, no da. Por eso iban ya las danzas, señores. ¿Cómo ven? Por aquí vi a Chito Rodríguez, algo así. Allá Cristóbal de la Torre, allá atrás Damián Guardado. Jesús Cárdenas. Jesús Carrizales, Doña Lola, no me acuerdo de Carrizales, ¿cómo se llamaba? El Ore, el que cantaba, señora, amarre su perra, no se le vaya a soltar, que noche con noche viene a robarse el lista más. Fíjense que está cerrada la capilla, señores. ¿Cómo le haremos para meternos? Ahí está Zaragoza desde arriba del cerro. Fíjense que está cerrado. Construcción de nuestra iglesia de refugio del año 1955. Al 2014. Presidenta Isidra Rubio, mi tía. Isidra Rubio Martínez. Esposa de Juan de la Torre. Torres. Secretaria. Guerrero Lazarín. Gutiérrez Lazarín. Vamos a aventarnos primero la que cantaba Lore. La que cantaba Lore, mejor. Lore aquí. Lore, hijo de Carrizales. Hijo de Carrizales, creo sí. Dice Lore. Señora, amarre su perra, no se le vaya a soltar. Que noche con noche viene a robarse el lista más. La perra no era muy larga, lo que tenía que era sola. Media más de 500 metros, de la cabeza a la cola. ¿Qué era eso? Con el cuero de la perra hice una zapatería con 500 oficiales, trabajando noche y día. ¿Y a cuál cerro te subías, papá, con tal chiquito? Aquí a este. ¿A cuál? Aquí. Mira, ahí te va, ahí les va, listos, ¿Dónde te ibas de vago? Agarraron un monte derecho al Guano, aquel es el cerro del Guano, porque allí, aquel de... ¿El de la derecha o el de la izquierda? El grande. Es que son dos. Sí. Los dos son cerro Guano. Ahí sacaban guano para fertilizante, los murciélagos, una cueva. ¿Dónde está? Ahí está arriba, está muy alta la cueva. ¿Cómo? Ahorita no, después. Y luego agarramos, damos vuelta y llegamos a aquel cerro que es el de la Chorrera. ¿Cuál? Aquel de frente. Ok. Y nos subíamos por acá por la cuchilla. Ahí brinca uno para allá, para Laguna Seca, hay un camino. Y agarramos para acá, subimos el cerro, por acá por arriba. Por acá. Subíamos esto a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde bajamos por acá. Todo el cerro americanos. A las 4 de la tarde bajamos por acá. ¿Para hacer qué? Cazábamos quiotes, cortábamos pitayas, matábamos lagartijos. Entonces se valía, ahorita ya no, discúlpeme. Ah, y llegamos por ahí con un tercio de quiotes. Y cuando llegué a mi casa, ya mi mamá tenía una vara esperándome, un tabas, hijo de puta. Ni moda. Ahora sí, explícame, cuando te ibas al burrito a la pizca, que decías que llegabas por aquel lado. Ok. Que brincabas por los cerros. Sí, aquí para ir a la pizca a Laguna Seca, ahí agarramos por el medio del rancho, por aquel lado también. Ahí está aquella cuchilla, donde está el humo. Ahí hay una pasada empedrada, no muy alta, que ahí puedes subir un burro o una persona a pie y brincas de aquel lado.
a Laguna Seca. Y hay carretera por la donde sí, por sí, de aquel lado, de aquel donde vimos allá el tejado de esfuerzo, de la Rosita, de aquel lado. ¿Cuántas mileras? Sí, pero hay un pedazo de terracería. Está feo. En sí. Carro no puedo cruzar para allá. Por ahí no. Por ahí, caballo, sí. Caballo y bicicleta y en moto. Nosotros nos pedimos un caballo para pasar. Ándele. Bueno, señores, pues así les digo, acá en estos rincones, por acá un tal Tinaco, por acá vivía Jesús Cárdenas, Damián Guardado, vivía Carrizales, vivía Cristóbal de la Torre. Yo no me acuerdo, estoy hablando porque no sé cuáles son las casas. Ahí en aquel año el Tinaco se miraba altísimo, no está tan alto. Ahí subían arriba a mirar para los llanos. No está muy alto el Tinaco, ¿eh? No. De aquí no se ve alto. Este camino está feo. ¿Cuál? Este de aquí en medio. El día que íbamos por el arbolito de Navidad de la escuela, subimos hasta arriba, hasta allá la cueva que está ahí arriba. ¿Dónde? Ahí no se ve una cueva muy apenas ahí, en sí. Medio, ahí está la sombra. Sí, está la manchita negra. ¿Sí está grande la cueva? No. ¿Sí que hemos parado? No, subimos hasta ahí arriba y se caía uno, yo me caí, man. Está alto y subimos hasta esta arriba. Un día venimos temprano. Ahí nos venimos temprano para subir al cerro. Yo quiero ir a la cueva del Guano. Allá está, sí, también pude ir a la cueva del Guano, allá está. ¿Ahí es que quedamos parados? ¿Está onda? No sé, fíjate, ahí bajaba mucho guano, pero yo no, es que está alto. ¿Cuáles son los guanos? Es el mejor, el murciélago, el excremento murciélago es el mejor. Sí, es que, sí, es como la caca gallina. La gallinaza. Ahí. Vamos a ver, por acá ven los Gutiérrez, vamos a ver. Espérate, déjate. Vamos para ubicarnos. No, van a estar dormidos. ¡Ramiro! ¿Vivía el carbón? No, por aquí vivía el Nabo. ¿Y quién es tu amigo de aquí? A ver. Aquí pues me juntaba yo con los de allá, con con Raúl, con Candelo, con Víctor Ochoa, con Chayo, con de aquí, Raúl Rodríguez también de aquí. Y el Encho. ¿Qué animales esos peligrosos no había? Gatos montés. Una pura vez vimos un gato montés, pero no, ya, estaba muy... Ah, te preguntaba la corriente de la lluvia, cuando llueve, si corría bajaba por aquí, ¿no? Sí, ahí donde vivía mi tío Manuel se hacía una laguna. Aquí todo este casito. Hasta allá donde vivía mi tío Manuel. Ahí se juntaba el agua. No, laguna. ¿Y el agua con qué regan las tierras aquí en el sector? Con río, pero ya no, hay pura noria, son tres norias, allá está la víbora, las colorados y los pitufos. Ahí nos llegamos, ahí está una noria, los pitufos. ¿Y el río por dónde entraba? Por allá. ¿Por el río? Por allá, por de aquel lado el cerro. Ah, sí me acuerdo, con la barra. Entonces, por agua están un poquito olvidados. No, de la noria sirven mucho con las norias. Todo el sector se abasta. ¿Y aquí esta región de melonera también? Sí, aquí se me pone un melón casi. ¿No es otra cosa o lo que más conviene? No, es que se ponen de acuerdo para sembrar lo mismo. Ah, ok. Mira el techo de adobe, ¿por qué las hacen así? Así eran todas las casas, se gotean mucho. ¿Con la tierra esa? Sí, se llueve y se humedecen y se... Ya cuando llueve mucho, claro, un aguacero sí lo pueden soportar. Ya ahorita las casas, las mejores, les pusieron lámina, ¿verdad? Arriba. Ah, sí, es cierto. Y algunas son de cemento. Pero ese techo de tierra llueve más... ¿Tiene madera abajo? Madera o quiotes o vigas, pero tiene madera abajo. Y arriba tierra. ¿Este ya estaba teniendo por tanto? Sí, ya es viejísima. Esa la hicieron en el 55. Ahí dice que la presidenta fue Isidra Rubio, mi tía. Mi tía la tiene mi papá, Isidra Rubio. ¿Dónde estaba la placa? ¿No la viste adentro? No. Vamos a verla. ¿Qué? ¿Cuántos estaban adentro? ¿Qué? Ahí. Está grande la capillita, ya está atrás, nomás que está cerrado ahorita. ¿Esta es católica o es cristiana? Católica. Léela. Construcción en nuestra iglesia del refugio del año de 1955 al 2014.
Presidenta Isidra Rubio Martínez. Tesorero, síguele. Tesorero Juan de la Torre. Ahí está, más tiene una mejor vista tú que yo. Mares. Hey, Mares. Secretaria. Teresa Gutiérrez Lazarín. Gregorio Chávez. Urquieta. Gregorio Chávez. Vaquera, ¿no? Vaquera. María de Jesús Esquivel Martínez. Josefina Esquivel Martínez. María del Carmen Gutiérrez Esquivel. Concepción Martínez. Benita. Benita. Manquero. De la Torre. Manquero de la Torre. Manuel Rubio Gómez. Ah, también mi tío andaba aquí, era. ¿Quién es? Mi tío Manuel Rubio. ¿Papá de Ramiro? Sí. Isidra Rubio es tía de él, tía de nosotros. Isidra de la Torre Rubio. Isidra. Isidora, ¿no? Isidra. Isidra. No, no, ya habíamos pasado a Isidra arriba. No, esta es la misma Isidra. Va a ser hija. A ver. No, es que era una Isidra Rubio. Ah, esta era hija. Isidra de la Torre Rubio. Sí, es hija. Catalina de la Torre Rubio. También esa Catalina. Es Cata. Es hija de Isidra. Aquí predominaban los rubios, ¿por qué? No, no. Catalina Rubio, sí. Catalina de la Torre Rubio. Esa es la mamá de Manito Maquero. Que está... ¿Qué dice? Olaya. Era... Olaya Aguilar. Aguilar. Alemán. Esa era mi madrina. Laya Aguilar. ¿Madrina de qué? Madrina de bautismo. Olaya Aguilar Alemán. Felipa de la Torre Rubio. También viene siendo hija de Sidra, de mi tía Sidra. María Santos Manquero La Torre. Manquero Torres, hermanas de Polo Manquero, de las hermanas, dos tías. Catarino González Vázquez. Catarino González es el que vive de aquel lado allá en la... Tenemos todas aquellas personas que participaron en este proyecto. ¿Demanda? Donada por el señor. Donada por el señor Ramón Martínez Barajas. Barajas. Martínez Hernández. Ah, caray. Hernández. Hernández, sí. Saludos a todos porque construyeron esta iglesia. Saludos a Isidra, a Manuel Rubio, a todos los rubios. No, pues yo creo que ya murió mi madrina Laya. Mi padrino era Marcos Aguilar. Eran primos, no eran parejas. ¡Alexa! Ahí te va, espérame. ¡Ey! ¡Ahí voy! Vente, ya me sacas el video. Espérate. Espérate. Oye. Ahora sí. Vamos a ir corriendo al cerro. Ahí se ve la música ya. Aquí andamos en la capilla del refugio aquí en Ignacio Zaragoza. Venimos a dar una vuelta. Yo salí de aquí en el 1969. Nací aquí en 1957. O sea que me fui a la edad de 12 años para Torreón. ¿Que nunca regresaron? Y la mera verdad no. Sí, mi hermano Juan Mercy se vino para acá unos años. Nosotros ya no regresamos. Y te venimos a dar la vuelta porque saben que es uno viejo y hay que, pues ahora sí, llevarse algo de recuerdo. Que ya es tiempo de ir haciendo cuentas, joven. Vamos a seguirle porque ya nos fue el día. Bueno, esa es la capilla del refugio, fíjense. Construida por tu madrina. Aquí todo el comité de construcción, mi tía Isidra Rubio, mi tío Manuel Rubio, Pola, esta Felipa, hijos de mi tía Isidra Rubio. Primos lejanos, pero al fin primos. ¡Huele! ¿Dónde están los Gutiérrez? Hazle para allá, los Gutiérrez para allá.
Vamos a buscar la casa de Raimundo Gutiérrez. Me dicen que Manuel Gutiérrez ya murió. Era un amigo también. ¿Amigos de tu edad todavía? No, no, ya, ya. ¿Ya fenecieron? A ver, espérate. Démela. Dale para adelante. Ah, ya, espérate. Dale para adelante. ¿Cómo? Carbón, pero ¿para qué se usa el carbón? El carbón. ¿Para qué se usa? Depende, oiga. ¿Lo tiene empaquetado? No, no, pero en bolsa. No, costal. No, sí. Yo quería unas 5, pero en bolsa. No, es que se hace. Y no tengo báscula. No, después. Sí. ¿Dónde, por dónde metemos para con Raimundo Gutiérrez? Por ahí donde está esa señora, ¿sí? ¿Para allá que señora Rosa? Sí. ¿Qué anda Ramiro? Dijeron, ¿tú dijiste qué? Sí, ¿qué? ¿No estás haciendo cubamos nada? No, por la nada, tengo la casa. Déjate, porque no te vas a meter, poner mi pedo, eh. Hasta que amanezca, nada más. Ahí te va. Hasta que amanezca. Dale, ahora. Gracias. Uy, la regada, estás grabando, ¿eh? Sí. Promocionando el vicio, fíjense. No, para que compren gorditas, harina. Para que compren gorditas, más que así le decimos nosotros que es una caguama. No es cierto. Por ahí, está el caminito. ¿Por qué no? Está dormido, bien crudote. ¿Quieres caballo o caballa, Alexa? No, lo tumbaré. Vamos a subir. No cualquiera. No, no le hace. No, vamos no. A subir. No, ¿qué si te caes? La vida es un riesgo. Ah, sí, como tú ya viviste mucho, pero yo. Alexa, no digas a la gente que eres más joven que yo, Alexa. No hagas público nuestra. Ahí está el cerrito, mira. Bueno, adiós, amigos. ¿Saben qué, señores? Aquí andamos viendo las gallinas. Ten cuidado porque se las roban. Acá es que quieren robar las gallinas, pues, ¿cuál? Ah, caray, mejor afuera. Hazte para allá. Hazte, ¡vamos! Hijo eso. Sí, pero muy en la retirada. Ahí están las gallinitas, mira. Vamos a ver los cóconos y vamos a ver las cóconas, ¿eh? Acá son casi puras cóconas, ¿eh? ¿No? ¿Eh? ¿O tal no se distingue? Sí, esos que andan escogidos son los cóconos. Sí, la otra son cóconas todas. Sí. Entonces crían bastantes cóconas, pues, ¿eh? Más que gallinas casi. Ya tengo 16 chiquititos. Ah, sí. Ahí anda. ¿Y es para qué? ¿Para la carne también? Sí. ¿O para el huevo? No, para carne. Sí, para carne. Con los tamales también me sacaron. ¡Ven, Alexa! ¡Ay, te aburre! La enoja, Alexa. Ábrale, papo, contente. ¿Cuál te gustaba que cuides? Se deja de comer como él, mire. Ya se trae sus animales, y sí. Esa. No se deja, no, se vuelan como palomas. ¿No te vuelan para qué lado, no? ¿Sí? ¿No se vuelan para qué lado? ¿Las gallinas? Sí, no, cuando los creo. Sí, no, sí, son como palomas. Sí. Allá en la esquina, ¿no? Allá atrás. Hoy tienes buena cosecha de maíz, ¿verdad? Dice que sí se dio más o menos. Pero la cortaste verde todavía, ¿verdad? Sí, estaba en el lote. Sí. Estaba en el lote. Es que como es poquito, y lo corto uno así tierno porque pues aquí está muy... Se lo roban, dime la verdad. Está muy... ¿Qué le haces? Se lo roban, está así muy sí. Muy codiciada y desde antes de que...
Y antes de que me dice el mensaje que se lo empiezan a... Sí, pues lo, es lo que me decía Jaime, que por eso nos dieron maíz, porque no nos dejaban nada. Mira, por allá, mira, por aquel lado tú, por aquel lado. Nah, olvídense. Ya que te olvidaste de la maquila, pues. Sí. Yo todavía te quieres ir, ya no. ¿Dónde? Ya no te dan ganas de ir. No. Mira. Ahorita por lo pronto. Ahí me corrieron de la maquila, ¿qué es? Era como el 2002 cuando me corrieron. Ahorita por lo pronto no. Yo creo como en el 2002 cuando cerraron planta 3. ¿Como en el 2002? Sí, por ahí cuando cerraron planta 3. Uh-huh. Y a los 6 meses me volvieron a hablar. No, no quiero nada, le digo. ¿Por qué? Porque no, le digo. Hasta oye, ya no quisiste volver. Me volvieron a hablar, a rogarme que fuera a trabajar. Hey. Me citó el gerente personal allá al restaurante Viva México, el proyecto mexicano. Uh-huh. Dijo, te invité a comer y a cenar, pero más que nada porque quiero que regreses a trabajar con vos. No, dije no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le dije. Yo dije, el día que me corran no regreso y no voy a regresar por nada. Le así le dije. Hey. No, hasta se molestó. Dijo, no, ay, pues, no quiero. Oh. Y después hasta sueño y ya regresaba, a lo mejor me convenía, pero no, ahí dije que no, me puse en el macho, dije que no, que no, ya habías decidido que no, nomás uno, pone 22 o 30, uno diario. Cuando ponen, cuando llegan a poner diario, pero no duran mucho tiempo poniendo todos los días, no, nomás el mío, Alexa, ponen como unos 15 más o menos, así sí. Seguidos todos los días, y después dejan de poner y luego ya después otra vez. Sí, pero en promedio una gallina puede poner al año 300 huevos, los demás no, va. Y porque son hueveras, yo creo que las hueveras son como de 15, 20 huevos, por ahí, ¿no? Ey. Sí. Ahí está la gallinita, mira. ¿Cuánto nos la vas a dar esa gallinita? No. ¿La vas a regalar? No, mañana viene por otra, ¿no? No, vete, se la... No, se la va a regalar. No, córtale ahí. Oye, ¿tú no tienes chivas? ¿Qué tienes chivas? Mi hermano es el que tiene, órale. Gerardo. Órale. Y él es el que... Vamos, ahí está, mira. Aquí. Órale. Mira, aquí se bajó por la ventana, ¿eh? Aquí tenemos tres conejos, tres de abriego. Ah, sí. Ah, tenemos conejos chiquititos. Ah, también uno para letra. Mira. Te quiere irse. Unos chiquitos. No. Que no. Tómale a tu gallina. Ahí están las chivas. Sí, ahí están las. Ahora aún las sacan el domingo, ¿no? ¿O no las sacan? Sí. Más tarde. Sí, lo más que ya le agarraron el asunto de que salen ya más tarde. Mira, está atorado un chivito ya, un chivito negro está atorado. Vamos para que nos enseñe, vente. Sí, es que están amarrados. Ah. Por aquí. Vamos a ver el ganado, fíjense. Hola, buenos días, amigos. La comarca Globonera, México y el mundo. Órale. Mira los chivitos de la casa. Era un burrito. Ay, yo quiero uno. Un burrito. Un burrito, ¿no? Para que lo veas, déjame agarrar. Un burrito, no, para que crees chivo. Tenemos dos allá. No, lo quiere ver. Ah, lo quiere ver. ¿Qué es perra? ¿Qué es perra? ¿La regresamos hasta para atrás? Siempre andan. No salen, nomás es. Mira, chivitas de la casa. ¿Esos nacieron sin orejas o qué? Sí, no se les ven. ¿Verdad que no? A ver. No, las tienen. Vente para acá. Mira esta, Alexa.
Mary. Ay, Mary volada. Oye, ahí están las chivas. Ahí está otro, mira. Aquí es otro ratoncillo, ¿sabes? Ahí están otros. Ahí está, ¿qué está? Yo creo el papá. Yo creo el papá, creo que así. Mira, así nacen esos. ¿A los cuántos meses alborotan las chivas? Pues, como al año, creo, ¿no? Como... Sí, no, pues parece que tienen dos veces al año. No, pero la primera vez que se alborotan. Ajá, de edad. Sí, no, sí, al año, más o menos al año. ¿Cuánto tenemos? Dos blancas bien bonitas. Compramos ahí para poner en el parque. Uh-huh. Y eran cinco, pero no, ya no, le doy un corralito, ya no cabían y ya los no tuvimos que vender. Una se murió y vendimos dos. No, no. ¿Y no, ya no juntan la leche? No, ¿verdad? Sí. ¿Y luego por qué andan todos los chivos ahí con las chivas? No, pues es que ahorita... Ya la soltaron. No, es que ahorita de cuenta, todas las que están paridas, pues, se toman la leche. De ellas mismas. Y pero hay chivas que sí dan leche, que no están paridas. Y son las que... Ordeño. Sacan, ahorita sacan poquitilla leche. O sea que la que no está parida, ¿no se deja que le mamen los demás? ¿No? No. Ah, ¿no? No. Mamás sus... Mamás. Los de ella. Yo creo que se mamaban todas, ¿no? No, que cada quien tiene los de ella. Entonces la que no está parida así da leche. Sí, la que no está parida así da leche. ¿Y cuánto da una chiva buena? ¿Unos 2 litros? ¿Un litro? Unos 2-3 litros. Órale. Esas güeras andan de moda, ¿dónde crees güeras ya da? Sí, de esas orejas paradas, ¿ah? Entonces ya se dan leche, ¿ah? Nada más que estas, nada más que estas fosones. Sí, sí. Todas las que están paridas, esas güeras, no, les maman la leche los chivitos. Hey, calmado, mira, le están haciendo el chivo tú, Pascual, mira. A ver, dale tetita. No tiene dientes, otra vez no salió porque estaba muy arriba la cama. Otra vez. ¿Por qué los amarran? ¿Para qué? Es para que la mamá llegue y les dé juntos de comer. Porque haz de cuenta que se andan sueltos, el primero que encuentra la mamá, pues se toma toda se la leche. Se acaba la leche. Sí, se pastelea. Una pastelea. Pues son bastantes, ¿verdad? Sí. Casi siempre amarran los que son dos nada más. Y los que es uno. Pues, oye, y la que llega a parir tres, ¿no los mantiene, verdad? Ya es raro la que pare tres, ¿verdad? Sí, es muy raro. Pero sí hay todavía, pero... ¿Sí? No, pues no. ¿Cuándo los mantiene? Pues aquí está el ganado de chivas, aquí en Ejido Unidad Zaragoza, señores. El propietario es Gerardo Gutiérrez. Bonitas las chivas, tienen buena barda, buen corral. ¿Ese perro chivero se va con ellas? Sí, ese es el que cuida las chivas. Ahora, aquellas son tipo borregos, ¿verdad? Sí, esas son, casi siempre se apartan todas las borregas para acá. Y las chivas para acá. Sí, se mete una que otra chiva por ahí, pero... Mira cómo come el chivito, grábalo. Mira, si le traemos las otras y las cambiamos por bebés. Sí, también. Estamos dos grandes. Pregúntale, tenemos dos grandes. O lo que estén en celo, se lo tenemos para que le agarre el chivo. No, yo no quiero ver. No, para que... No. Ah, pues se los dejamos. No tiene que ver. De volada las arreglan. De volada las arreglan. Pues sí. Ahorita sí tiene muchos chiquitos, Pero ya no va a ver. No, pero es que para que se críen solo tienen que tener periodo 2 meses, también, ¿no? Sí, ya porque empiezan a comer. Sí, nosotros compramos 5 y venía una chiquita y sí comía, pero no la hizo, se murió. No, ya cuando tienen 2 meses, es cuando empiezan ya a comer. Sí, ya 2 meses. No, después deja, pienso a ver qué hago, y si no venimos para que me la cambien, porque así, porque te eran 5. Pero ya están de, ¿qué será? Como lo compramos en abril, marzo, ya tienen varios meses. Ya están grandes, ya están. Sí, ya están grandes. Esos sí son más peleoneras, se pelean las dos, agarran. No sé por qué será. Están peleando cornal. Pero ahorita hay que tener 2 meses para que se mantengan. Ese tiene unos 15 días apenas. ¿Cuánto tienes? No, es
esos están chiquititos de ti, esos no. Esos son los cabritos. Esos tienen apenas... Una semana, ¿no? Como una semana, ya todas las tienen bajando ya. ¿Y dónde vienen los compañeros de cabritos? ¿De dónde? Esos son los del cuate. ¿Eh? Pues los coyotes son de aquí a Matamoros. Ah, sí. Todos. ¿De cuál cuate? De cuate de Lazarín. Ah, ok. ¿Y se comía en el cerro ahorita? ¿Se comía en el cerro, sí? No, esa es pasada nada más. ¿Eh? Nada más pasan acá, las traen acá para el lado del, acá en un pasto que tienen acá en La Fe. Dale. ¿O La Fe ya no tiene noria? Se les desbarató, pero es la que están haciendo ahorita. La que está ahí en la pura vueltita. Ahí en el cerro. Ahí en el cerro. Sí, porque la, estaba acá, la noria palaza. Pascual, a lo mejor marca los chivitos, ¿no? Hay muchos. Sin orejas. No, acá creo. Están otros. No, dos, no creo. Cuatro. No, esos así nacieron. Así son. Yo creo que el mira, el, se está pariendo. El papá. ¿Cuál? Esta, por eso. ¿Dónde, mentiroso? El papá, yo creo que a lo mejor echaba las crías así. Yo no lo había visto. Yo además yo no me había metido para. ¿Y San Antonio ya no hay casas allá donde pegó el cerro, va? Fíjate que sí, ya están. Están haciendo casas nuevas para este lado. Sí, están algunas fincas ahí. Como que quieren. Como que quieren otra vez levantar el rancho. Pero está. Pero no tiene noria tampoco, ¿ah? No, también se les acabó la noria. Está difícil. Sí, porque hay dos, tres gente, yo creo que se andan ahí con ganas. Sí, sí vi que estaban construyendo. Pero, que está difícil. No, pues, ¿qué hacen ahí? Nada. Y luego para estar ahí, pues, tienes que vivir ahí a fuerza. Si vas y dejas cosas, ahí te las sacan. Tienes que estar viviendo ahí a fuerza. Ahora. Dejan ese chivo. Yo no lo vuelvo a traer, porque mal ven mucho los chivos. Mira, que trae hambre. Yo no lo voy a traer. Mira, pobre chivo, está todo asustado, le habla a su mamá. ¿Cuál es su mamá? Pues no sé, pregúntale. Mira. Está comiendo. Ya vete, pues. Oye, vámonos. Vámonos porque Pascual tiene trabajo, lo venimos a despertar. No, está descansando, va. No, pues tienes que ir a... No, pero vas a ir a trabajar. Ahorita andaba para allá por la noria, pero no, ya. ¿Qué más vas a hacer? Ya viene ahorita. No, ya ahorita. Vamos a la noria. No, ya nos vamos a Torreón. ¿A la noria? No. Estamos en el camino, muchas te regalo, ¿verdad? Sí, pero cuando veníamos que íbamos para allá, haz cuenta que vas entre la harina. Sí, ahorita no se baja uno para allá y sentarle la pared. Y lo pasé. Andan es como pura harina. Sí. La tierrita ahorita. ¿Cómo que? Ya no sembramos chile, pues, ya no siembran chile. No, chiles ya no. Era mucha lata cortarlo. Una vez vinimos, hijo, llevan un costal de chile ahí con Jaime. Le dije, mi tío dice que le manden un costal de chile, vamos a cortarlo. Para unos botes. Ah, sí. No, como la media lleva como 2 kilos. No, Jaime, ¿sabes qué? Muere, vámonos así. A que andaba Raimundo, dijo. ¿Qué andan cortando chile? De Soriana, dejó. Sí, de Edmar. ¿Qué andan cortando chile? Sí. Pero en Camargo, le regalaba un chile, lleno un costal, ¿no? Gracias. Dijo Raimundo, ¿quieren chile para Manuel? Dijo. Andan cortando con él, dijo, agarren un costal, ya están ahí. Ajá, sí. Y luego en ese entonces estaba bien barato, ya estaba cropeado el chile, kilo, dijo Juan Manuel, mi hermano. Está para tener, Edmar. Sí, mejor. Ya es que es Juan Manuel, lo dice. Sí. Está para tener, ¿para qué se andan cargando hacia allá? Dice. Sí. No, le digo, es que es diferente, ya de Zaragoza, le digo, ¿cómo va a ser igual? Sí. Y así nos dijo, chicas, están teniendo chiles, aquí estamos, está peso en Edmar el kilo. ¿Y qué, no corre agua al cerro por aquí? No, ¿verdad? Mira, casi no. No hay arroyo para acá. No, sale. Sí baja por aquí poquita, pero no, pues como casi no debe. ¿Y aquí es una cueva o qué es? Está así, nomás así es. Pero como. Se mira nomás. Pero como que le hicieron o así estaba ya. No, así. Ahí estaba. Así está. Así. Ahora. Ahí están los panales. Ah, sí. Así donde está la cueva. Así como unos. Que son unos 10 metros, 10, 15 metros para acá. ¿Entre las piedras? Entre las piedras. O sea, no la pueden sacar. No. De allá por donde está la neparera, donde se mira con el mito más grande allá. Arriba por allá. Allá está otro. Yo los miré una vez que andamos en las pitallas. Yo casi no me subía, que no me subía y me subí. No, hombre, los agarré así cerquititas. Y vámonos, les digo a los vecinos, vámonos porque nos ponen una friega estos. Sí, pero. No, las de aquí son las que sí son bien bravas.
estas las que están aquí, nomás de, nomás acerca uno y se le empieza a arrimar una así, de primero una. Ya de repente dos, ya de repente vámonos a correr. Sí, pues es que sí. Ha habido gente que los matan las abejas. Sí. Y es que a esas las han hecho enojar. Como que están toreadas. Sí. Sí, como que están toreadas. Sí, esas. Como que las torean y pues ya las tienen ya bien bravas. Es que sí, las chivas las sacan más tarde del pasto, ¿eh? Porque sí, está, es que son muy moñosas, se la pasan camine y camine. Hay que sacarlas cuando tengan hambre para que coman. Ande. Andan camine y camine. Dicen que cuando la sacan temprano en la mañana, que nomás apuro, camine y camine y camine. Pues yo he aprendido ahí con las que tenemos. Y hasta cuando cae la tarde. Con las que tenemos en el parque porque hay mucho zacate. No, ni voltean a verlo. Les damos de comer. Por ejemplo, que los pusimos con alfalfa, no, pues la alfalfa le echaban. Pero les echan mucha y le pisotean y ya no la comen. No. Y el cambio le damos poquita. Ayer fuimos, hay mucha pastura ahorita donde cortaron el sorgo y el maíz. Uh-huh. Y les llevamos sorgo. Sí, le voy a echarle poquito porque la van a pistear, no van a querer. Como tienen más comida. ¿Sabe cuáles son diferentes? Las borregas, esas dejan menos desperdicio que las chivas. Ah, sí. Sí, esas sí levantan. Sí, nosotros fuimos allá al cambio donde compramos la chivita ahí en el cambio. Y estaba el cañajote del sorgo con retoñitos. No. La chiva más que nada le gusta la cosa seca, le gusta más que lo verde. No, esto para allá no. No nos conocemos tú y yo, ¿qué? Mucha confianza, ¿qué? ¿Qué nos conocemos ya o qué? No, es que esos perrillos así son. Hey, Adrián. Salté conocido de ella, de perro, ¿qué es perro, perra? Perra. Resulté conocido. ¿Sí son buenos para las chivas esos, ah? Sí. ¿Ah, que sí? Sí, son los especiales para las chivas esos. Ahora, no, fíjate que tú sabes la avenida para ver las chivitas. No, pues sí, es que son bonitas. No, pero más bonito le digo a la gente, los burritos recién nacidos, fue muy bonito conocerse. No, los burritos recién nacidos, ¿se hace cuenta? Hombre, recién nacidos. Cuando están chiquititos, parecen como changuitos. Sí, también bonitos, bien bonitos. Tienen los ojos de los peludos hasta puerta por acá. Así bien curiosillos. ¿Qué? Bien curiosillos. ¿Compramos un burrito? Un burrito, pero de harina. Juguetona. Cabrona. Vámonos para arriba. Ay, vámonos. ¿Y qué va a haber con Cabe Carlos González? ¿Qué quinceañero qué es? ¿Qué es fiesta? No, creo es fiesta de esta Chabela. Ah, órale. Para que cumple años. Ah, órale. Sí, creo que cumple 70, creo. ¿Cuántos? 70. Hay que ir a la fiesta con Chabela. Vamos. Sí. ¿Qué pasa, camión? Sí, los que están así, ahí sí. Junto del tren de la sida. Sí. Ahí en el semáforo. Dijo, ¿qué? Me quedé ahí y dijo, ven para que nos hagan una entrevista. Sí, más o menos se aventan los de los Villalobos, los Burciaga, todos ven, se la aventan suave. Se aventan suave. Inocencio y Erasmo. Y... Quedé de volver, tengo como. Como 10 días que fui, voy a volver, pero no, pues hoy no, por el día 12. Bueno, desde hoy festejan, aunque eso no sea el día 12. Las reliquias desde ayer están haciéndolas ya. Sí, me dicen, me dicen los videos, oiga, me dicen, no sabe cantar, no, pero me gusta que sigas. Es lo bueno. Sí. Te va a comer, Alexa. No, casi los señores, fíjate, casi están a diario allí. ¿Todos los días? Sí, a diario. Yo ya lo he visto una vez. Y aquí la déjale corto. Tienen bloqueadas, ¿no? No, sí, las sí pasan. Sí. Pero los derechos de autor, me está diciendo que esa música de derechos de autor no tiene caso. Tiene que haber permiso. No, pero es un acaban arcando permiso. Simplemente yo te quedando, o sea, grabando, si un radio y se mete. Aunque no sea culpa mía, todo me reclama. Ah. Sí, de todos modos. Ah, órale. Sí, sí. Sí, da todos los audios. Sí, todo. Por eso preferiblemente, como ahorita que no hay música, aquí el radio que se ve que no pasa nada. El otro día grabé en un puesto de gorditas. Dije, más que apaguen la música. Pues. Ah, sí, la paré.
Vamos a contar las chivas, señores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61. Conté 61, pero vamos a ponerle 70 porque ya están las escondidas. ¿Van a parir dentro de qué? Más o menos. Sí, son dos veces al año. Sí, es como cada seis meses, más o menos. Tres los chivos y tres las ordenas. Sacan la leche. Entonces las agarra chivo, tres, ya no dan leche. Sí. ¿Hay cuánto duran panzonas? Fíjate que la mera verdad. Como unos 3 meses, puede ser mucho. Yo creo que como unos 3 meses, más o menos. Sí, porque tienen que parir precisamente ahorita que no hace mucho frío, ¿eh? Porque en enero, me acuerdo en aquellos años cuando estábamos aquí, que hacía mucho frío, que estaban flacas, se morían de frío. Sí, cuando están criando. Hey. Mira, aquí en la chichi no alcanza. ¿Eh? Aquellos. ¿Qué tiene? No alcanza la chichi. Ah, pues ni modo. Que no alcanzó, no alcanzó. Pues chivas, caballos, burros, perros, de todo aquí, bien bonito. Cóconos, gallinas, cóconas. Vamos a ver los conejos. ¿Sí se ven? Sí se ven. Ay, sí, ahorita y todos los que quieren voy a cortar. No les gustan los animales de verse. Yo te dejo la gallina. La gallinita, chiquita. ¿Y son buenos burros para montarlos o no? Sí. Todos los montan, ¿eh? Son los meros, meros para las... Para las chivas. Para cuidar las chivas. ¿Esos burritos? A veces cuando ando grabando me encuentro chiveros en caballo. No, le digo, son burros, pues chiveros. Sí. Caballo no, el caballo camina muy deprisa. Sí, los caballos se palman muy, muy, muy fácil cuando lo montan todo el día. Hey. Enfrente de la chiva, el burrito agarra su paso. Se palma, se les cae, se pela el cuero. Ah, sí. Ah. ¿Tú puedo ponerle acá? Un poquito de paso. Ahí están los coconitos. Sí, los vi. Ahí está viendo una coconita. Tiene coconitos, dirá. Ah, de los coconitos. Era. Son delicados, chiquitos estos. Son más delicados que los pollos. Son más delicados que los pollos. Y acá está otra con... De. Con ocho. No es que se les tiene que hacer alimento para que no se mueran. ¡Mary! Sí, son delicados, Mary. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo porque mi mamá lo más que llegaba a querer eran 6 porque no quería batallar. Nomás quería 6 para la... Para los tamales y para el día de los santos de mi papá, que era 6 de diciembre. Tampoco los patos le gustaban por cagones. No, los patos. Estos ya están lográndose ya, ¿verdad? Sí, a esos ya les están saliendo ya las alitas. Ya. Ey. Pero ni creas, ya cuando están así grandecidos de todo modo. Sí, sí me acuerdo que de repente. Marchan, sí, ¿eh? Yo también me acuerdo que de repente se murió. No sabemos ni por qué. No, no sabemos ni por qué. Sí. Sí, marcha. No, sí, tío, mamá, por eso nomás eché una cría de cocona. Se le lograban normalmente, la cría se lograban 6, 7. Sí, porque aquí han nacido hasta 15. Hasta 15 y luego ya 13, 8, 5, ya de repente 4, 5 nomás y así. Sí, 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 me acuerdo. Son los que crecen. Sí, no, son ya muy delicados. Ya si crecen 7, 8, no, hombre, pues ya son muchos. Sí, tengo lo que creía mi mamá, era 6, 7. Sí. Entonces, cuando fuimos a Torreón, nos llevamos unos, a ver, los vendimos, cuando nosotros fuimos a 69. Uh-huh. Sí, no son muy delicados esos. Sí. Sí, tío, no saben ni qué se mueren, están tirados de repente. No, soy uno ni. ¿Qué? ¿Todavía mucho quiote en el cerro o no? Sí, no, hombre, ya pondremos allá para el... Allá para el Mentón Tapón, allá para la sierra. Están haciendo el plan. ¿Sí? Por allá yendo por la Laguna Seca, ¿hay buena carretera para tener camioneta para allá? Mm. No te llegamos hasta nomás hasta la Rosita, te acabo de la Rosita.
Pero ahí para allá empieza la terracería, no sé hasta dónde llegue. Sí, hasta allá hasta el, pues llega hasta acá hasta el, hasta Aguanueva. ¿Sí está poblado Aguanueva? No, viven nada más creo como dos o tres personas nomás ahí. ¿Pero no era gente de aquí de Aguanueva? No, eran de ahí de La Gila. Ajá. Sí, nomás qué? Que se les empezaron a fregar las norias y pues. Que decían que se llamaba mucha sandía, que había mucha agua, acuérdate. Sí, no, estaban las mares bien buenas, venotas, echaban agua del riego. Pero les empezaron a fregar, creo ahorita parece que nomás tienen una noria. Todo lo que era el 8 no quedó nada, todos esos pobrillos, ¿no? No, ahí en el 8 ahí sí hay más gente. Ah, sí. Sí, ahí sí hay más gente. Pero ya no se llevaron nada, ¿o sí? No, puros temporales. Sí, porque me acuerdo que todas sonorias de ahí se secaron, la mayoría. Acuérdate, la Simón Ramírez, está ahí no quedó nada, ¿eh? Se consiguió Ramírez, no hay nada. No, también acá ya es puro monte, también contaban los Ramírez. Sí, por ahí pasamos nosotros. Y la noria que vimos ahí fue en el Tejabén del Esfuerzo. Ahí nos estuvimos haciendo un video ahí. Ahí nos bañamos. Nomás tomamos. Sí. Y llegamos a la Tejabén de la Rosita y dijeron, no, aquí se acaba la carretera. Sí, se acaba. Que por ahí un ojo de agua ahí por la Rosita. Sí, ahí. Queremos ir a ese ojo de agua. Nos invitó un señor de ahí. Sí, ahí, pues ese nunca se ha secado, ese ojo de agua, dicen que siempre ha jalado. De repente sí creen que sí le baja el nivel, pero nomás llueve y... El de Boquilla de las Perlas todavía existe. Dicen que todavía. Dicen que sí, yo también decía que ya no y que todavía. No, dicen que sí. Yo puse en el video que ya no existía, ¿no? Dice, ¿cómo no? Todavía está el ojo de agua, nomás que tanto lo tuban. Ahí en la Flor de Jimulco hay uno para el agua de la ciudad, del pueblo. Sí, tienen mucha agua. Creo que le tienen tubería, ¿no? Hey, pero es muchota, un chorro, ¿hace cuánto no saqué una noria? Bastante agua. Hay que en las casas donde quiere fugas de agua, pues el agua le sobra día y noche sin pagar ni un 5. Sí, no. Está como acá en Parras, está en el agua corriendo todo el día, todo el año. Sí, ¿eh? En Parras, bastante también. Y acá en Parras yo creo que corre lo que hablé entre dos norias buenas. Sí, no, acá sí hay mucha agua acá en Parras. Y acá en la flor, no, ¿hace cuánto una noria buena? También va corriendo bastante. Y acá en Parras... Solo se ve al entrar, pueblillo allí. Sí, todas las casas, nogaleras. Están las nogaleras por todo. En la calle, nomás que es mucho nogal viejo y todavía no es de esa dura. Ahí en la casa mero nos metimos el día que fuimos. Vete. Había muchas nueces. ¿Qué? ¿Podemos agarrar? ¿Sí llegaron? Digo. Nos pudimos quebrar. Sí, solamente con herramienta, no te pases las muelas. Sí, hoy pues nos vamos, porque esto no se quieren ir, es que se los dejo, ¿no? Ándele. ¿No se lo va a llevar? ¿No te lo vas a llevar? Se muere, ¿no? Sí. ¿Qué le van a dar a comer? ¿Qué come? Sacate, no, hay conejina, pero... No, mejor traemos la chiva, se cambia el conejito y la gallina. ¿Hay comida? No, el conejito no, se nos va a morir. ¿El conejito sí? ¿Sí qué? Adrián, ¿para qué quieres? ¿Qué era el remedio del trapito? Esos se crían fácil. Con una poquita conejina, no, hombre, les dura. Les dura muchos días. ¿Y compras conejina? Se llama conejina. Sí. Y son los churritos. No, hombre, yo aquí no les echo nada. ¿Cómo va? Aquí. Andan ahí en la pastura y... Mira, cuando Juan Manuel se vino para acá para hecho un tiempo, descubrió un secreto. Sí. Le dije, oye, las gallinas están gordas, ¿qué les echas? Dijo, nada. Y luego dijo, ay, comer el cierre de los caballos. Le digo, pero come el cierre. Dijo, no, dijo, les hago un cajete, le echo agua. Se llena así de lombrices. Y dije, tan como y comas. Sí. Sí. Dijo, se vuelve a que le vuelve a echar y vuelven a hacer un saguanadito. Ahí están las gallinas, pero bien. No, feliz. Les gusta sí les gusta escarbar donde se moja. Porque yo echo agua en el mezquite aquí. Cuando le tiro el agua a la pila, que está muy sucia. Ahí se la tiro en el mezquite y se remoja así todo. Hombre, el escarbadero ya. Sí, pero como le echaban el cierre y se hacía la lombriz. Como que la lombriz sube, ¿ah? Sí. Sube cuando. Sí, pues por la humedad. Y como que sí, ya las gallinas las agarran fácil. No, y a los pollitos les encanta. Los pollitos. Sí, los pollos sí les. Tienen buena casa. Y luego acá pegado al cerro mejor, ¿verdad? Sí, está mejor. No hay tanto bullicio. ¿Todo te pones borrachote ya no? No, casi no. Casi. Sí, me tomo una, dos.
de así de repente, como ahorita que andamos trabajando, ya a veces los muchachos ahí dicen, vamos a tomarnos una, dos, y como el día de ayer. Y ya, no, le digo, llámonos cada quien para su casa. Ya, no, cuando venga Ramiro para venir, digo, yo también casi no, pero yo también me tomé tres vasos y me da vuelta la cama, porque ya no, sí, ya no la hago. Tres vasos y ya estaba, sí. Alexa, ponme agua para bañar, Alexa, o sea, ayúdame. No, que sí es bueno para tomar. Sí, va que sí. Aquel no lo hace rajar uno. Digo que yo no pierdo una costumbre, ya le hace un año, ¿verdad? Yo también tengo 41 años. Yo ahora que anduve en el aniversario, yo compraba mis seis y no traía, pero me tomaba cuatro botes nada más. No, yo también, ¿no? Pero el problema es que me daban las riumas, como te comenté, tío Manuel, con la cerveza. Oh, sí. Entonces ya no, ya. El otro día me tomé tres, ¿eh? El día que estábamos en San Pancho. Uh-huh. Pero no, no puedo tomar más porque luego me dan los huesos. Sí. Pero cuando venga el Ramiro. Sí, ahora que venga te echas una vuelta por acá, pa. Sí, si no hay un poco de esas chivitas, te las traemos, si Dios quiere. A este. Es con una cría y nos dan con tu cabrón. Gerardo, tu hermano, ¿eh? Uh-huh. Gerardo. El dueño de las chivas. Okay. Sí. Una vez le trajeron una. ¿Eh? Una, le trajeron una a unos chavos que les estaba comprando esta, ¿cómo se llama? Cebada. ¿Eh? Sí. Cebada. Sí, la mentada cebada. Cebada, sí, que parece como el trigo. Esa que le sacan a lo que hacen la cerveza, ¿no? Sí. Lo que le queda. No, pues ahí la siembran mucho ya para las vacas ahí en la región, la cebada. Ahorita dan mucha leche con esas. Sí, dan leche a la. Y pues ya vámonos aquí de Zaragoza. Nos quisiéramos quedar aquí todo el día, pero pues no, es que tenemos asuntos múltiples allá, sobre todo la reliquia ahí en la colonia. Y luego, pues según yo era ahí el que iba a grabar el video acá ando. Pero nada, pues ya grabé la noche y en la mañana. Ahorita le metemos para ahí un parche de otra danza. Mira los pinabetotes, mira. Más de 100 años, Sirven para madera, para las cercas. Están los palos derechitos. ¿Sí salen varas? Sí, pues el que está allá adentro, ¿no lo viste? Dice que lo corte y pone la cerca ahí en la noria. O así es Zaragoza, mira, aquí hay una cuesta, ahí pasa la gente ahí por ahí a pie también, ¿para qué lado? Ya no sé dónde está el conejo. Ahí bajo el asiento. Ah, ¿te llevas un conejo? Oye, se lleva un conejo y una gallina. ¿Por qué las quieres? Ahorita me las como. Calducho, mi loco, calducho. Un caldo de gallina. ¿Ya vamos a otro rancho con otro familiar? Vamos a la fe. Ahí también hay familia. Pues muchas gracias acá a la gente bonita de Zaragoza. Nos atendieron muy bien. Desgraciadamente, pues no podemos estar en todos lados. Y por acá con Pascual nos dieron una gallinita y un conejito. Gracias, dile. Gracias, Pascual. Gracias por tu gallinita. Ahí viene el autobús de Matamoros, de Baza. En ese me puedo ir yo. Pues aquí están las construyendo la gente aquí en la orilla de la carretera. Aquí está muy buena casa, no sé quién será. Pues ahí está, mira, feliz viaje. Les desea Ignacio Zaragoza. Prende el aire. ¿Dónde vas a poner tu gallinita y tu conejo? Bajo la cama, ¿por dónde más? Pues es todo, Zaragoza. Adiós. Buenas tardes. Vamos aquí circulando por la carretera de San Manuel Agilita. Vamos a ver si... A ver si conseguimos carbón por ahí. Se ofrece ahora en estos días para la carne asada. Esta es la carretera, mira. ¿Cómo ven? Aquí ya desaparecieron las áreas de cultivo porque... Pues ya en el río Guanabal casi no trae agua. Y cuando trae agua se los traga a la tierra. Se van las abras. ¿Quién? El agua. Se va, se la traga a la tierra. ¿No se hizo la de las vileras? El agua que viene para acá. No le digas mentiras. El agua, sí, que viene para acá. Eso quiere decir que está muy reseca. Pues es una falla. Ahí está un canal, pero no. Y luego, pues, por los canales de tierra aquí. No hay ninguno cementado. Ahí la solución sería cementarlos para que no se vaya, pues no nos traiga la tierra. Vamos a llegar a Gilita por carbón. Bueno, al control, ¿no, Gilita? Está pegado. ¿Para allá? ¿Eh? ¿Más para allá? Para ir enseguida.
Acá de Zaragoza veníamos a la clínica, acá atención médica, a la Gila, en carro, en mulas, en caballo, a pie. Y lo que a mí me traían cada rato al hospital, no, hombre, te metían harta las vitaminas de complejo B. Joder, dolían, pero. Y no tenían nada, nomás me ponían porque estaba flaco, pues así era. Cada 15 días. Yo estaba más sano que un marrano y me traían. Y luego me inyectaban y me iba a arrojarme. Me la pasaba chueco por las vitaminas de complejo B. Pero ahora, no, ahora no le entro a eso. Pues todo esto eran áreas de cultivo, ya se ven muy abandonadas. Puro mezquites, gobernadora. Muchas norias se han secado, ahí en la de la fe la tienen desbaratada. San Antonio, ya al niño cero se le desbarató también. Y lo peor de todo que la gente se aferra a su terruño, pero no. Nada viendo noria, no hay nada que hacer. Nada. Me doy cuenta que se te seca el árbol ese de tu vida en agua. ¿Si hay noria qué? Pues con eso se mantiene, con la noria. Ah. No hay noria, no. Está el panteón, mira. Y una tierra esta pues no sirve. ¿No? ¿Para qué? Para nada. Para nada. Este es el panteón que decías. Ahí. Ahí está mi tío Isabel. Ahí están todos. Marcos Abel, hermano de Marcos. Este Pascual está igualito todavía. No ha cambiado más. Ah. Carrizo, ¿qué es uno de ellos? Anda en Estados Unidos. Es hermano de Pascual. De Gerardo. Era más alto el Carrizo. Era más alto. Estos hijos de Manuel Gutiérrez, pero ahí que murió. Yo le quise preguntar. Hay un saludo a Rubén que nos asesinó mentira. Yo creo que se confundió. Gilita, mira. Anteriormente era Estación Gilita por el tren. Municipio de Viasca. Ahí lo rayaron ahí los pacas de Aquilo. Cambiando ya las adobe, el cemento, mira qué bueno. Sí, ya el adobe ya pasó la historia. ¿Verdad que sí? Mira, esta otra también está bonita. ¿Verdad que sí, Alexi? Y le alegó, qué bonito. Sí, las casas ya de adobe ya pasaron la historia. Es que el adobe, pues sí, es muy calientito y muy fresco, pero el agua lo destruye. ¿Sí sirve para que? Sí, pues es térmico. 100%. Y no es solución. No, a ver, espérate. A ver si otra entrada más para allá. Está muy feo ahí. ¿Aquí quién vive? Vamos a buscar a Calamaco. Para el carbón. ¿Esto dónde es? A ver. No, ahorita empezamos para allá, pero estamos más para adentro. Es Elizalde este, Valentín Elizalde. Dale, vas por allá. Te metes para allá por la cancha. ¡Hey! Hijo de Dios, ¿eh? Sí. ¿Estás grabando? Sí. Vale más una tierra de allá que de acá. Un ejido, una hectárea. Porque tiene más agua, más urbanización, más. No, pues nadie tiene agua, nadie. Los que riegan con el río. Es el río que viene de Mileras, pero ya no trae agua. Si esta vez sí trajo agua, pero dale para acá para adentro.
Angelita. Esto sí, ese es el uso del tinaco que le han dado en muchos lados ya. Lo pintan, le ponen el nombre del pueblo. Mira. Aquí ya fue la fiesta. Y ya fue el aniversario hace días. Dale para allá. A ver qué le preguntamos, ¿dónde está? ¿Y mi gallina? Murió la. Ah, pues ahí que la que se anida en el carbón. A ver, ya se escondió aquel hombre. A ver si vamos por aquí. Por aquí, dale, por aquí por dentro. Ya se nos escondió aquel. A ver. La tierra ama nuestras pisadas, pero le teme a nuestras manos. ¿Cómo ven? Se ve tu número. 196. A ver. Ahora voy a preguntar. Por Calamaco. ¿Calamaco? Sí. A lo mejor ya es posible que tenga una letra, pero por ahí anda. Calamaco. Alexa, ¿a qué vienes emocionada con tu gallinita? Pues sí. Ahorita que le estoy muriendo la pechuguita de pollo. Y andan de vela. Dile a mi papá cómo le hacías cuando estaba chiquita, ¿cómo le hacías? Dale. Yo no tengo cheltepinos. Dice que le dejó un cheltepino a la gallina. ¿Ah? Le dejó un cheltepino a la gallina. Ah, ese lo comen. Déjale pronto aquí. ¿Este es Calamaco este? Ay, no, este no es. Buenas tardes, una pregunta. Andamos buscando a un señor, un muchacho que se apellida Calamaco, que vende carbón. ¿Calamaco? Algo así, sí. Pero, bueno, esos. No, ¿le dijeron que aquí en la Gila? No. No, esos Calamacos son en el control. Sí. Ahí sí, en el control. Entonces vamos bien para allá. Sí, por ahí. De hecho, ¿qué tan lejos está el control? Sí, de volada, me acuerdo. Ahí le dice cualquiera. El control era donde quedaba la clínica, ¿qué? Del atención médica, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Aquella clínica vieja que había antes. Ah, no, ya no. Esa ya pero no, estaba en el control, ¿verdad? Sí, la clínica queda para acá, muy lejos. Ya esa ya quedó en el... Sí, yo me acuerdo. Ni es como. Está chiquillo y me traían, pero eso me acordaba del control, pero ya tengo mucho. Entonces, ¿por ese camino seguimos? Sí, ¿qué? Control. ¿Un medio kilómetro? Le nombran la Noria. Ahí ya le pregunta a cualquier gente. Calamaco. Pues ahí no hay poca gente, hay como 3-4 familias. Pues pero es claro. Que ahí le cualquiera le va a ir. Okay, gracias, pues. Dale. Un coche. Regresate para que dé vuelta por ahí. Calamaco. Mira, ahí está el horno. Ahí está el cocedor, el hornito para el pan. Ah, qué ricas las vueltas de horno. Pero ¿saben qué? Necesitan hacerlas bien hechas. Frijolitos con chile rojo y cominos. Tiene que traer cominos. Para que tenga el saborcito del comino. Acuérdense que Cristóbal Colón vino hasta... Bueno, buscaba las indias, no por las especias. No aprovechar eso. Llegó a América, creía que había llegado a las indias. Y no halló pimienta. Pero llevó pimiento, ¿eh? Como quiera se la creyeron. Oye, la pimienta, no hay pimienta, pero hay mucho pimiento. El pobre hijo se murió creyendo que había llegado a las indias también. ¿Se murió con una creencia? Hey. ¿No tenía internet o qué? No había internet, ni WhatsApp, ni Face. Sí, el examen le sigue comiendo pollas. Cuidado. Ah, sí, pavimento, ahora sí, que sí, no había. Creo que la terracería. Entonces aquí la pregunta era esta. Yo otra vez vine aquí y me di vuelta. No, pues no es que... No, y no venía por carbón, pero todo lo quería buscar. Al Calamaco, mi compa, el Calamaco. ¿De internet? ¿Eh? ¿De internet? No, conocido. Ok. Me hace la garganta, fíjate. Me voy a poder tomar cerveza ahorita en la fiesta de la Virgen. Pues hasta acá veníamos a la clínica, señores, a la clínica, a El Control. Aquí decíamos que la Gilita, pero era el control. Esto con los clavos. ¿Para qué era una zanja aquí hoy? ¿Para algo, va? Para el agua del río.
como que aquí sí llega más agua, mira, así están las esas parcelas están listas para sembrar. Ya tiene rastra. Ahí están los pinabetes, mira. Les falta agua ya, pues es que. Mía, no lo voy a poner. ¿Tomaron fotos? No tomé fotos. ¿A quién? Con Alexa, con su conejo. Ah. Aquí está, mira. La noria. Ahí está la noria. Ah, no es con el control. No, yo creo que se llamaba la noria. Espérate, párate, párate. Sí. Con la maco. Pues ahí te metes, ahí te metes. Oh, por aquí está el camino, mira. No, tú dale, ahí te lo buscamos allá adentro. A ver, ¿dónde? ¡A Calamaco! ¡A Calamaco! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Gracias! Calamaco. Ahí viene, viene. Está en carbón. Sí. Por aquí la noria, señores. Vamos a buscar a Calamaco. No me creo que sea de Bob Esponja, ¿eh? ¿Cómo se llama de Bob Esponja? Calamardo. ¿Eh? Calamardo. Calamardo, este es Calamaco. Este por allá de Veracruz, de Chiapas, de. Ahí le llegamos a la mera hora. No, aquí no hay. Ah, qué reliquia. Sí. De Calamaco. ¿Trae sartén? No, pero no es aquí. No, ahí no es. No hay carbón. No, ¿están dando reliquia? No, dice que no. Sí, están dando. Pero le decimos a Calamaco que nos consiga una charola, chico. ¿Va a pesar el caballo aquel? Así saben, tascar. Una mula. vi la estrellada del vidrio y dije, ¡ah! Mi teléfono es el. No, aquí no es Calamaco. Dale, vamos para allá. No hay nadie. Hay una camioneta, pero no. Se ve ya muy bonito adentro, mejor ya. Sí, allá se ve hasta con pasto, ¿no? Dale para atrás. Andan las chivas. ¿A dónde vas? Acá a Calamaco. No. Dijo, ahí está de volada, dijo mi hijo a mí, intenta entrarlo, pero no sabe nada a quién preguntarle. Pregunta porque que vende carbón, dile. No, pero esto no, estos no son carboneros. Sí, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a salir? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Para el mezquite? Sí. Ay, se cayó de mí. No vas a atorar aquí el cárter. Hacer. ¿Dónde es el señor que vende carbón? Señor, ¿quién vende carbón? Pregunta. Buenas tardes. ¿Con Calamaco? El que vende carbón. Aquí enseguida. Gracias, mi amable. Un dólar, raiga. Ay, ese güey. ¿Por aquí? Dijo el pinabete. Dale para atrás. Cállate, Pepe, porque nos van a dar un taquito. Estamos muy resuelto, entonces acabamos de platicar, Alexa, y nos vamos a un taquito. Ah, se rayó. Ahí está el pinabete, ahí está el caballo, le ibas a preguntar. Cállate, Alexa. Cállate. Cuando íbamos a preguntar, ¿verdad? Ahí era. Ahí era con Calamaco. Cállate. Ahí tiene la niña para el carbón. Yo creo que lo va a hacer el cocedor. Yo creo que va a hacer el carbón. Pero no veo rastros de carbón. Ella tiene la comida. Ah. Quítale, sábate. Sí. A ver si vamos acá a preguntarle. Ahí está la antena, mira, ahí es un pueblo ya. Hola, buenos días, señores. Andamos acá, salimos del control, o sea, de la noria. Vamos buscando la carretera que viene de Congregación, pero. No, pues, dale, 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 señores.
No, no, por acá. De contrario, ah, ah. Vamos buscando el refugio, el sacrificio, el San Isidro. Pero yo creí que había carretera hasta acá. O a lo mejor venimos por otro camino. Está fallado en el camino. Pero ahí estamos viendo una... Ah, caray. Una antena. Una antena de telecomunicaciones. ¿Crees que por aquí es? Está feíto el camino, ¿eh? Si no toman carro, no sé, por acá. Ah. ¿Cómo ven? Acá por los terrenos del control, acá apuntaba la iglesia, la clínica. Acá me entrenaba con al doctor. A ponerte complejo B. A ponerme puras vitaminas B. Ah, ¿cómo duelen las vitaminas complejo B? ¿Y luego, papá? Dale derecho al río, brinca el río. Vamos a brincar el río. Ajá, ¿sí puedes subir ahí? Sí. Veo que sí, es un cabrón, aquí atascados. Que no sabe macar nada más, sale pasito. Ay, que saca el bumper. La antena creo que va atrás. ¿Pero hay camino para atrás? No, pero por allá. ¿No traes, señal, Alexa? ¿Qué? Para ver dónde andamos. Ay, si te perdemos. Vamos para allá. Allá veo unas palmas washingtonas, mira. ¿Eh? Sí, sí, señal. Sacrificio, busca sacrificio al refugio, al barrial. Sacrificio. El sacri. Pon el sacri. O busca la gila, lo que salga más ahí fácil. Ahí está la carretera, ahí va. La moto, mira. Junta. Ahí va. Ahí va la carretera, sí. Mira. Entonces para atrás. Sí, es para atrás. Sí, es para ahí, va, ahí se ve la cartera, ¿eh? Alex, ahí viene una moto. Calor chilena. ¿Tú tienes otra vuelta por ahí? No. ¿Qué va a hacer? Darme la vuelta, no veo, pega. ¿No te ve la cámara? No hay puesto. Ahí está un pozo, doctor, como decía el carro que hablaba. No aguantó, no aguantó mucho el carro que hablaba. La gente se molestaba que le diera órdenes. Ahí ve el tajito, mira, para que rieguen aquí. Ahí se ve donde se trajo agua. Pues andamos por otro lado, es para allá, para el lado, bueno, para allá por frente. Ahí está la, ahí está el, no sé qué rancho será ese, San Isidro, ¿no? Pero yo casi creí que había carretera hasta la Gila. Va por allá, por aquel lado. Ahí donde va la moto, llega a la Gila. ¿Verdad? Pues andamos de aventura, ¿no? Tampoco no crean que... O de todos si saben por dónde, díganme por dónde. Pero... Yo creí que la carretera que salía el control llegaba para acá, ¿no? Entonces la carretera La Gila llega por otro lado. Que viene acá de... Por el lado del sacrificio, el lado del refugio. Andábamos cerquitas, pero está fallón el camino. Fallón, falloncito. Hay agua tirada. Hay agua ahora que llovió, mira, todo queda el agua. ¿De qué? Pues no sé cuándo llovería. Te vas a atascar, te vas a atascar. ¿Por qué? No era por acá, favorito. Ah, oh, caray, esto es harina.
aforaron una noria y tiraron el agua para acá. Hace daño. Así es un camino en tiempo de que no llueve, así es. Si ahí aforaron la noria y ahí dejaron el agua, mira. Ahí está la carretera, mira. Ahí bueno, están los postes. ¿Dónde? Ahí están. El Sacri. Vamos a salir por el Sacri. No es cierto, está medio mala carretera. Fotos para la noria. Cuidado con las rayas. Pues ya ahora sí enmudeció el palenque, no hallamos la carretera. Bueno, seguimos aquí. Ah, ahí está la carretera, mira. Feyón el camino, aquí no sabemos qué rancho llegamos. Puede ser San Isidro. Las Trojes. Puede ser Las Trojes, puede ser el Sacri. Aquí trajo agua el río hace días, los canales. Unos mapalitos con chile colorado. Carne de puerco, mira. ¿Sí? Sí. Pero están, ahorita no tiene fruto. Oigan, ¿qué ejido es este? ¿Qué rancho se da? Pregúntale. No, está. Sí, pregunta. ¿Qué rancho es este? ¿Qué rancho es? Ah, gracias. ¿Dónde está la carretera? ¿Por aquí, verdad? Sí, ahí sale. Pero vamos para Matamoros, para allá. Sí, pues agarra esa y la lleva esa. Gracias. ¿Sierra? Para eso que la agarre, pero. No, pero otro vamos para el lado. Una gallina suelta, Alexa. Pues este es Ejido Corea, señores. Ejido Corea. Corea del Norte, Corea del Sur, no sé. Pero por aquí vemos, hubo un descontrol, porque tenemos que buscar la carretera. Que salga. Que salga a Congresión Hidalgo. A Congre. Aquí no, Corea no, pero no sé de cuál será San Isidro. Caray, ¿qué después? Luego se tiró la salsa. Sí. Más que papel ahí en la. Si la clavo las chivitas. Era las chivitas, era las. Chivas pintas, blancas, amarillas y todos colores. ¡Ey! Hola. Hola. Ahora sí. Pastor. Dale derecho. No, a la izquierda. No, a la derecha. A ver qué dice el letrero. A ver qué dice acá. Este dice Corea. Ah, okay. No, le puedes. Ahí si no tiras basura. Ese conejo se va a llamar conejito. No, le vamos a poner el nopalín. La gallina se va a comer, se va a llamar gallinita. Era las chivas. Vamos a verlas, papá. No, ¿qué le vemos? Le vemos muchas. Por aquí hubo una. ¿Qué más? Hay muchas.
¿Por qué hubo una perdida? No, nos debemos haber ido por allá. A ver. Ahí por el control nos perdimos ahí en el en la terracería. Entonces buscamos una carretera que va a la Gila. Todo va a salir por aquí. Ahí viste la allá. Ah, no, da vuelta. Por acá va a ir la carretera que va a la Gila. Van a ver. Pues para la otra. Este es San Isidro. Se vino un otro día. ¿Dónde? Aquí. A San Isidro, donde venimos el otro día. No. No, se parece. San Isidro, vas a ir por ahí, vas a ver. Ahí está, mira. San Isidro, ¿ya viste? Acá está. Ahí mira. Al derecho. Ah, ok, ya me ubiqué. Ahí estaba la casa donde estaban viendo las cervezas. Acá, no estábamos tan lejos de tu casa. No. Nada más que la carretera a la Gila se nos perdió. Por aquí te la vamos a hallar. ¿Hay otra? Sí, es carretera. ¿Pavimento? Sí, pavimento. Este es un carro. ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, Alexa? Alexa. Acarícela, platícale. Ay, sí. Está loca. Tenemos una gallina aquí porque yo creo le echó de menos a sus pollitos. Polluelos. Ay, ya tiene dejaste a sus hijos sin madre. ¿Te vas a comer, Pepe? ¿Tú crees que el Goliat y el otro no se la van a comer? ¿No? Entonces no, la salida de la Gila no está aquí, estaba más allá, pero sí la salida de la Gila. ¿Quién es esto qué es? Es trigo, cebada, ¿qué es? Cebolla. Que me parece cebolla, así da la color. No, ya nos pasamos. Aquí está el refugio. Aquí también vinimos, el refugio, ¿cuántas? Quiero refugio, señores.